Educar sin miedo es una campaña que hemos iniciado a través de las redes sociales, desde el proyecto formativo Padres Formados, para que llegue a todos los rincones del mundo y que de alguna manera tomemos conciencia de algo vital, algo importante, algo necesario, y es que el miedo, que es una emoción básica y fundamental, que es importante, que nos permite sobrevivir, ¿no? Y nos permite protegernos ante una situación de peligro, que ese miedo que es tan importante no sea el medio conductor para educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. El miedo tiene que ser una emoción que sentimos cuando estamos en peligro para proteger. El miedo es algo que la madre o el padre siente cuando su hijo se acerca a la carretera o se le acerca un perro. Siente miedo y protege al hijo. El hijo siente miedo y se protege a sí mismo. Pero el miedo en ningún momento, en ningún caso, tiene que ser la emoción que generemos en nuestros hijos y en nuestras hijas para que nos hagan caso, para que nos obedezcan, para que tomemos el control de la situación. Por lo tanto, educar sin miedo será esa campaña que seguiremos publicando, difundiendo, compartiendo, para que todos y todas tomemos conciencia de la importancia que tiene que el miedo sea esa emoción que nos permite protegernos de una situación de peligro, pero que jamás tiene que ser la emoción que generemos para educar a un hijo o a una hija, porque lo que nos interesa es que el amor sea lo que esté en la base de esa relación. El amor es lo que nos tiene que permitir vincularnos afectivamente con ese hijo, con esa hija. Es a través de lo que tenemos que conectar emocionalmente con ellos. Por lo tanto, a través de estos vídeos iremos reflexionando de qué manera el miedo se va metiendo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. El miedo lo hemos heredado también, nos han educado con miedo y muchas veces no somos conscientes de que esas frases que utilizamos de forma tan sutil, tan natural y tan normal están escondiendo detrás un miedo que sería importante poderle poner cara y nombre y poderlo reconocer, poderlo identificar, para que desde esa conciencia podamos decidir no recurrir al miedo para educar, no recurrir al miedo para controlar situaciones que se dan en la convivencia familiar diaria. Así que, bueno, sigamos reflexionando con estos vídeos.